En 1928, Pío Baroja describió Ondárroa como pequeño puerto con centenares de barcos de pesca, altas casas de pescadores que se escalonan hacia el calvario del cementerio y una vieja iglesia realzada por inmensas arcadas. Desde la terraza, hermosa vista. Es un paraje de primer orden, un sitio delicioso, sobre todo a la marea alta, cuando la pequeña ciudad está rodeada de agua. La villa de Ondárroa fue fundada por María Díaz de Haro, que expidió su carta Puebla en Estella el 28 de septiembre de 1327. En 1351 formó parte junto a Bilbao, Plencia y Lequeitio de una liga contra Inglaterra que había ocupado Bayona y Biarritz. El Tratado de Paz se firmó en 1353. Ondárroa se convirtió en un puerto al que llegaba el mineral de hierro para las ferrerías del Valle del Artibay y del que salían los productos elaborados hacia el norte de Europa. Los parientes mayores, dueños de ferrerías, controlaban desde sus torres la vida de la comunidad. Todavía se conserva en Ondárroa una de estas casas torre, la conocida como Torre Licona, situada en pleno casco viejo de la villa. Si hasta el siglo XIX la principal actividad de los ondarreses estaba relacionada con la agricultura, la transformación del hierro o el transporte marítimo, a partir de entonces, Ondárroa y pesca serán casi sinónimo. Tras la ampliación del puerto, ya en el siglo XX, además de la flota de bajura, surgirá una importante flota de altura, especializada en las artes de arrastre. Thank you.
Hoy es un día de gran actividad en el puerto de Ondarroa. Han sido varios los barcos que han entrado en sus bodegas. La descarga de las capturas se realiza con gran rapidez. En torno a la pesca, surge pronto un importante sector conservero. Gracias a los italianos, los vascos aprenden pronto a enlatar atún, anchoa, sardina. Llegarán incluso a los maestros, convirtiendo los pescados del Cantábrico en auténticos bocato di cardinale o bocado de cardenal, ya que una conservera de Ondarroa consiguió ser nada menos que proveedora de la Santa Sede. Se trata de Conservas Comefino, una pequeña empresa familiar que exporta sus productos a Alemania, Austria y Dinamarca, fundamentalmente. La calidad a buen precio es su principal arma en el mercado. A los abuelos del actual propietario de esta conservera se debe el vínculo que la une con el Vaticano. Ba, hori izan zen, gertatzen zen, gero atxitza denporan, orduan denporan jute zin, honek antxoe bizaltze benin, Genova, kontuk etxea, da, kozina zine bizaltze zen, barrañe, eta arduan kuruzin orduan denporan, atxitza eta hume, Roma, euran, bertan neon ezkio. Eta hemen bizaltze ben, antxoe, atxe zantu ikusti, zanela, erosen ikusti moru. Eta zain ben, zartu barrone, Vatikanun, eta atizabaldu, eta pasillo guzti bera, eskilara gora, da alako gaten ba, fraile batek, esan zen, noa zuzen zuek. Eta gertazan, a fraile zalen da, Padre Alonso, da zan, zer da hori, konfesora apostoliko de su santida. Eta, kasualidadik, zer handi zen, ahakuntzan, ahatorte zan, zarautzea, peraneatea. Eta ondarrutara zala labera, eta bestik guretxeak esatzen, da osak, eta bueno, preparagotu entrebiztira audientzia. Laurrengo unien egin bera audientzia, Benedito XV. Eta emotzen hoxe titulu hoi, fornitore pontifizio, nahi da buena, zan hoxe, proveder de la Santa Sede. Eta handik aurrea, beti gero goizien marki hoi, eta bitxaltzen zin, ba baino, ba iru laura, eta Vatikanoa, ba, eurak egakateko, ez? Baina bestek ez da, xan. En las vitrinas de la Cofradía de Pescadores de Ondarroa se conserva una bandera conseguida por los remeros de Ondarroa en la regata de la Concha celebrada el 31 de agosto de 1865. La fama y las hazañas de los remeros ondarrutarras fueron muchas en el siglo XIX, tanto que por expreso deseo de la reina condujeron la Falúe Real y Baizaba la Riba desde Portugalete a Bilbao. Los integrantes del Club de Remo de Ondarroa continúan hoy fieles a la tradición que tantos días de gloria diera a los antiguos remeros de Ondarroa. Ahí va,
Ba bai, ez, esan berde, ondarruk eta arraunak eukida ben harremana aspalditzita torren gauzo bat dela, ez da? Kontun euki behar dugu eta esan biharrik ez da, ba, funtzion mendin ondarrutarrak, ba, olako arrakazta hunditxe euki benela arraun mundun. Kontutan euki behar dugu, adibidez, ba, Euskal Herrian ez dutzen denik eta bandera izarrena, 1875eko ondarruk irabazitzeko dela, ondarruko arrantzalien kofresian da gau, eta hortik aurrea, ba, famauk izan zin, ondarruk irabazitzeko banderak, aurten adibidez, egun urte bete den diz, kontxako banderi lehenko galdez irabazik gendune, 28 urte gerua, 1926an, beste bandera bat irabazteko aukeri izan gendun, eta nik esango nuke, ba, aurten eta horrengo urtitan be, ibiliko gazenok arraun elkartin, ba, lehenako arrauna izan jarraitzaile gazela, ez da? Eta aleginetan gabizela, ba, lehen aire bat zezin modure, ba, amendik aurra be, ba, ia kontxakuk espariz be, ba, bandera garantzitzuk irabazteko kapazizan egin gazen, bintzat. Ba! Eba! Ba! Ahi balde pugaz! Bravo! Eba! El desarrollo de la comunidad pesquera hace que Ondarroa duplicase su población en menos de 50 años. Este crecimiento se debe en parte a la llegada de inmigrantes, en su mayoría gallegos, extremeños y portugueses. A principios de siglo, Ondarroa tenía 3.500 habitantes. En 1983, tras la desanexión de Berriatúa, la población de Ondarroa asciende a 11.500 habitantes. Algunos emigrantes volvieron a su tierra de origen en años posteriores, coincidiendo con el descenso de la flota pesquera. Ya a principios de la década de los 90, la población de Ondarroa se cifraba en 10.200 habitantes. Momentu enten Ondarrun, 1.300-1.400 bat etorkin, edo, bueno, kanpotik etorretako egon golitzak ez, da, bueno, euran familiak hasi da bezalarik amen, eta gexengu, ba, bai, torri zandik, Galizixatik, Andaluzitik, bebai, Extremaduratik, bebai, eta gero Portugal aldetik bebai etorritxako hainbataz. Hemen zelanik egokitxu dizen, ba, ondo, guk ikusten dugu, bueno, guk nik balorazio positibo bat ingo neuke zentzu baten, esanaz, ba, bai euskera ikasten, eta bai, ba, lehengo generazio txik, biharren generazio ire, ba, ikusten da, herrixan, ba, ondo integraten jundizela, ze hainbatek euskera ikasi dabe, eta hor zentzu hortan herri honetan ez dut uste inoiz arazoik eta zer egon danik. Osea, balorazio positibo bat ingo duke hortaz. Piskat datu modure komentaleike, ba, Ondarrun euskaldun eta erdi euskaldun edo koasi euskaldun modure ba, igual lehauko dauzela 9.300-1.400 bat pertsona, bueno, eustateko datu kontutan eukitxe. Eta egon golitxak ezela erdaldun utza pasaspireun bat, kontutan eukitxe, etorkina gexa dizela, ba, ikusten da apurke, ba, urti junala, ba, genti integraten jundala, eta, bueno, Ondarrure egokitxu dela beste ondarrotar edo euskaldun gazen guztien modure. Ba, horretan, ondo ikusten dute, ikusiko benduke hori, ondo integra dizela. Vascos y portugueses han pescado juntos desde tiempos inmemoriales, sobre todo en Terranova, pescando bacalao. La comunidad portuguesa de Ondarroa tiene una fuerte personalidad, tanta que los más jóvenes reciben enseñanza en la lengua de Camoens, en la escuela local. Y todo ello en una comarca en la que el euskara es la lengua predominante. En 1863, el príncipe Luis Napoleón Bonaparte clasificaba el euskara que se hablaba en Ondarroa como subdialecto vizcaíno oriental, variedad de marquina. El euskera que hoy se habla en la calle es un euskera peculiar y característico de esta villa costera. Bueno.
Bai, ondarko izkera, hainbaten ustez berezia da, eta bueno, izan ere berezia da, bueno, arrazoi batzuen gatik. Naiz eta berez, berezko ezaugarri asko ez izan, ba, hain duen kokagunea gatik, eta bueno, beste zenbait ezaugarren gatik, nahiko bitxia da, batez ere mendebaldeko euskalkiaren muga horretan dagoelako, ekialdeko tarte horretan, eta beste aldetik kostan dagoelako. Kostako hizkerak berez, bereziagoak dira, barrukaldekoak baino, eta azpimarrakotuko nukeena edo ondarko hizkerari buruz, izango zen, duen erregistro maila ezberdinak, dituen erregistro maila ezberdinak, ze ondarrun, berezko euskaldun asko dago, herria handia da, euskaldun askorekin, ba, bueno, Azpeitia den bezala edo Lekeitia den bezala, eta garatu da alako kaleko hizkera bat. Zazpi, itxurrire, zen jugnoz. Ba horri zen jugnon ba, ero hori zen erak, zanmi. Hori, hau kepana, Akepa, kepa, kepa. Josue, handi guz. Txalupa pantalan ere eman goi eta... Kepa, gora, handi zatikoa. Pantalan ere zatikoa. Las casas tradicionales de los pescadores de Ondarroa descienden de la montaña hacia el río. Las familias de marineros vivían antes en Kale Handi, que aún hoy mantiene tipismo y colorido, al igual que las cercanas Herribera y Txominagirre. La vida de los marineros de Ondarroa fue retratada por Domingo de Aguirre, considerado uno de los grandes escritores vascos del siglo XX. Cura carlista, Domingo de Aguirre escribió dos célebres novelas costumbristas, Garoa y sobre todo Cresala. En esta última novela, Aguirre retrata la vida y costumbres de los arrantzales de un lugar llamado Arranondo, nombre literario con el que el escritor bautiza a Ondarroa. Vinculada a la vida literaria de Ondarroa a lo largo de los últimos 60 años del siglo XX, está la figura de Agustín Zubicaray Badiola, periodista, dramaturgo, novelista, ensayista. Nacido en la villa en 1914, formó parte de la redacción del diario Euskadi en 1936. Después de la guerra, en medio de no pocas dificultades, la lucha a favor del euskara se convirtió en forma de ser, llevando el teatro a los lugares más insospechados, burlando los desvaríos de la censura franquista. Seguidor de Domingo de Aguirre, el trabajo literario de Agustín Zubicaray es, se ha dicho, más de artesano que de artista. La abundante documentación da verosimilitud a una obra que es ya indispensable. Bai, Agustín Zubicaray da bigarren idazlea, ez? Txominagirretik datorren ari hori ez dueteten, nik uste dut ez da ez estetikoki, ez ideologikoki ere asko. Eta, bueno, Agustín Zubicaray da idazle jantzia, irakurria eta langilea batez ere, ez? Bera hasi zen oso gazte, hemen Saturraneko seminarioan, leku onarekin eta gauzak biltzen, inguruko kantuak eta kontuak, eta gero gaztetan egunan aritu zen, lehendabiziko euskal egunkarian, eta gero ja, gerra ostean alde batetik egin zuen literatur lanketa, hau da, eleberriak eta antzerkia, eta beste alde batetik jaso egin zituen, bueno,
Olako lan etnografiko eta historiko bat egin zuen, ez? Batez ere Ondarru eta inguruko herriei buruz. Eta nik uste dut hor jarriko nuke pixka bat arreta, ez? Egin duen lan, bueno, lan ikaragarri horretan, ez? Batez ere batzen, ohiturak batzen, hitzak, Ondarruko hizkerako lokuzioak, ez dakit. El Conservatorio de Música de Ondarroa está dedicado a un tenor local, Pedro Mari Unanue. El día de la inauguración estuvo presente nada menos que Alfredo Kraus. Hoy acuden a este conservatorio numerosos niños y jóvenes con la ilusión de convertirse, quién sabe si algún día, en famosos violinistas, trompetistas o pianistas. Su paisano, Pedro Mari Unanue, llegó a ser uno de los tenores más prestigiosos de su época. Nació en Ondarroa en 1814. Viajó por toda Europa interpretando las óperas más célebres y compartió escenario con los cantantes más importantes del momento. La Fundación de Ondarroa, que lleva su nombre, dedica su esfuerzo a recordar la figura de este tenor. Bai, bere garaian, bera Madrilera joan arte, hemen onartortzi zidan ziren, operako kompainiak, baina dana ziren italiarrak, ez da? Handago izan beha, gehien abestuten dana edo zaintzen dana edo eroen lana ospetsuena data. Eta bere denporan, hemen Madrilen, batez be sortu ban, movimentu bat, sortzeko bertoko kompainiak, bereziak, ez da? Da orduan, bere izango litzake sortzaile bat konpainia berezi horren nazional horrek. Denpora haietan kontratu behar goru, Hilarion Eslava, hor da hola abade egin da, eta bera badoiera kortera, badoiera Madrilera, badoiera bere karrera aurrera ateratzea. Eta izango litzake, berau eta bere taldi izango litzake, lehenengoko Eslavan, Hilarion Eslavan lanak, operak eta lanak estrenatu behanak. Izango litzake. Gero badator ona Granadara, badator Rubini oso eta Paulina García o Paulina Biardot, badatoz Granadara eta entzunan Unanue eta bera eurak egiten dabe kontratu hori egiten dutze, joateko eurakin, baina ordu denporaietan ziren meta zan, San Petersburgora, antzegon goien gorena, ara joateko joate. Eurakin egiten dabena Rubini, baitxea Robere, Tamburini, esate baterako, denpora haietako onenak, abelarerik onenak. Juan Antón Zubicaray, Joseba Ortuondo, o los hermanos Irune y Andoni Argoitia, son otros ondarrutarras vinculados estrechamente a la música y a la canción. Y es que hay algo que desde siempre une Ondarroa con la música. Es cierto que esto es común a otros rincones de la costa vasca donde hay pescadores, Don Iván Eloitzun, Ondarribia, Zumaia, Lekeitio, Mundaka. Pero en Ondarroa, este hecho cobra un sentido especial.